Hoy vas a aprender a hacer unas patatas asadas al microondas de la manera más fácil y rápida que te puedas imaginar. Es una receta perfecta, por ejemplo, para esos días en los que llegas agotado a casa y no tienes ni tiempo ni energía para preparar la cena. Como sabéis, en cocina casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder nada de tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año. Y ahora ya sí, empezamos con la receta. Los ingredientes son 2 o 3 patatas, preferiblemente que sean medianas para que no tengamos que tenerlas demasiado tiempo en el microondas. Un chorrito de aceite de oliva, una pizca de pimienta y otra pizca de sal. Para la elaboración, lo primero que haremos será lavar bien las patatas, y si las frotamos con un cepillo, qué mejor, ya que vamos a cocinarlas con piel. Lo siguiente será simplemente partirlas por la mitad, y si queremos podemos practicarle unos pequeños cortes para facilitar que se cocinen por el interior. Es importante que utilicemos un recipiente apto para microondas, y si es posible intentar evitar el plástico, ya que por lo visto no es muy saludable meterlo en el microondas, o al menos asegurarnos siempre que sea un plástico apto para microondas. Ahora le echaremos por encima una pizca de pimienta y de sal al gusto, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y si queremos podemos aderezarlas con cualquier especia que sea de nuestro gusto. Y ahora llega el momento del microondas. Nosotros hemos optado por tapar la patata con un plato, dejando una pequeña abertura para que escape el calor. Lo meteremos a máxima potencia durante 8 minutos. Si pasado ese tiempo viéramos que todavía no están suficientemente cocinadas, las volveremos a meter otros 2 minutos y volveremos a comprobar qué tal están. Esto dependerá mucho de la potencia de tu microondas, así que si lo necesitas, puedes volver a meterlas en tandas de 2 minutos. Y ya está. En apenas 10 minutos tenemos preparadas unas patatas bien cocinadas para tomarlas tal cual o para usarlas como guarnición o incluso para hacer puré de patatas. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la receta? Si es así, ya sabes que siempre nos apoyas regalándonos un like. Y si tienes cualquier sugerencia, ya sabes también que leemos todos los comentarios, así que puedes dejarnos cualquier sugerencia que tengas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna receta y no olvides que en el enlace de la descripción del vídeo puedes apuntarte para que te enviemos totalmente gratis el menú semanal durante todas las semanas del año, para que comas variado, saludable y sobre todo que comas bien rico. ¡Chao, cocinacas!